Bueno, pues vamos a ver lo de lo que es malo para los negocios. Un saludete, chicos y chicas. Esto voy a hacer. Es que no sé si esto es una misión corta como la que he hecho varias de decorar, que no tiene nada que ver porque ya no es decorar, yo creo. Ya es que hay que hablar con Úrsula. Lo que pasa es que no sé si esto es una que está empezada hace tiempo y hay que terminar en un ratito. Si es así, si es poquito, pues lo junto con lo de reconstruir el valle, reconstruir varios sitios del valle, ¿no? Y bueno, trata de Úrsula, ¿eh? Se llama lo que es malo para los negocios. Hay un trato con la chanchulera de Úrsula para desvelar sus contratos fraudulentos. Vale. Hasta la próxima, Tengo que Chaito. hacer un trato con Úrsula, ¿vale? Bien. Habrá que buscarla, ¿no? ¿O qué? ¿Y dónde está Úrsula? No estará dormida, ni durmiendo. Ni gruñida, ni gruñendo. ¿Dónde está Úrsula? Bueno, cómo se mueve también el olvidado, ¿eh? Madre mía, qué rápido se mueve por el mapa. ¿Y Úrsula dónde está? Ah, está aquí en su casa. Vale. Venga aquí. Veamos para allá. Por cierto, ¿cuánto espacio tengo? Vale. Porque... bueno. Vamos a recoger 50 lunas de esta. Bien. O como se llame, yo llamo lunas y ya está. Y también, ya que tenemos pagado esto, pues vamos a recoger nuestros 20 pececitos. ¿Nos dan algo? Nada. Me gustaría algún sal. No, salmón, ¿no? Algún, ¿cómo se llama? Eso, qué raro, que vale para los. Déjalo. Eso déjalo. Úrsula. La casa de Úrsula, ¿cuál es? Esa de allí, ¿no? ¿Esa, no es esa? ¡Eh, quita! ¿Dónde va? Es que he querido esquivar el árbol. ¿Dónde va? Madre mía. Voy a quitar este árbol de aquí, con vuestro permiso y el mío. Que me tiene harto ya de... A ver, pongo yo las cosas donde no valen para nada. Fuera. Quita. Era una cosa de Vanellope y me obligué a poner trastos por aquí. Tengo que decorar todo. La verdad es que tengo que decorar todo. Y no hago nada. Aquí está la mujer. No se cansa de esperarme. Bien, a ver qué dice. Estás aquí, por fin. ¿Qué puedo hacer por un humano curioso como tú? Quiero hacer un trato. ¿Qué? Excitante. Tengo curiosidad. ¿Qué clase de tratos tienes en mente? Mentecato. Me encantaría tener un pez gato para cocinarlo para presumir para añadir a mi colección, pues si sí lo tengo. Yo también soy coleccionista, te entiendo perfectamente. Por supuesto, debemos hablar del pago. No puedes obtener algo tan especial a cambio de nada, ¿sabes? Tráeme una de las flores más raras de la aldea. Una hortensia blanca y roja. Uy, si puedes hacer eso, yo te daré un pez gato. Pero si ya tengo pez gato. Si me acaba de dar a mí. Como si pudiese elegir. Siempre se puede elegir, querido. Bueno. ¿Por qué sigues aquí? ¡Largo! Hortensia blanca y roja. Bien. Os decía que para... Que no me han dado un... A mí me interesa que me dé un esturión blanco, ¿vale? Porque así intento domesticar. Yo siempre os meto un rollo. Sí, pero es porque me gusta hablar de estas cosas. Para domesticar, ¿a qué era? El estudio en blanco. A los zorritos. Ya tengo el blanco, ya tengo el azul. Me falta el clásico, el negro y el rojo, ¿vale? Pues a los zorritos con el estudio en blanco. Quizás sea otra cosa. Casi todos tienen dos o tres cosas como mínimo, ¿vale? Pero yo en esto. Bueno, ya tengo un capítulo anterior contando con que los pillo. Y estas son hortensias. Yo recojo una para colección. Porque estoy guardando flores. Podría mirar dónde está mirando, pero aquí hortensia. Pues blanca y roja, ¿vale? De todas, voy a recoger todas que pille para mi colección, para meterlas luego en mi baúl. Espero que no tener que. Venga, yo voy a coger todas las flores, ¿eh? Todo esto también para venderlo también. Que aunque tenga 1 millón, no creáis que soy rico. Bueno, los cocos no los cojo. Porque no me gusta. Allí hay hortensia de esas. Venga, estas son. Y ya está. Hemos acabado. Vale. Lleva esta usada, pero voy a recoger para mi colección. Y voy a vender a
Así que tengo que pararme en todos lados, chicos. Tengo que entretenerme con cualquier cosa. Y voy a pillar un pez de espada, si puedo. A ver si mi Rusty se comporta como es debido y me lleva a donde tiene que llevarme. Un pez de espada no viene mal. Mira, ¿dónde está aquí el recordado, olvidado? Habla poco este hombre, ¿eh? O lo que sea. Vale. Ya lo vendo también y ya está. Venga, vámonos. Tú. Ah, no, tú no eres. Yo ya vine Goofy sin llamarle. ¿Qué hay? Te vendo unas cositas. Te voy a vender, por ejemplo, este carbón. Este pez. Esto, esto también. Este. O este. Bueno, espérate. Me va a dar uno Úrsula, a ver si no el pesco. Venga, vamos para allá. Que me va a dar ella, yo no. Le tengo que dar nada, creo. Ya veremos. Las flores no. Bueno, me las quedo para mi colección. Te vendo esto. Y aquí otro. Creo que ya está. No tengo nada con 50. Aquí hay una 50. Cosa. Vale. Este también. Vale. No sé si. A lo mejor me deja algo. Pero bueno, me quito ya la basura en medio. Da igual. Ya no me paro más. Vámonos, vamos. A Úrsula, antes de que se duerma. Espera un momentito. Si no ayuda, es aquí necesario a correr tanto. Esto también me interesa bastante, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué un pez? ¿Qué me da este pez? Uy, este es el de Úrsula, a lo mejor, ¿no? Estaba Brigi. ¿Qué ha pasado ahí? No me he enterado. No me he enterado del tema. Como siempre. ¿Y ese pez que hacía ahí, Brigi? ¿Qué ha pasado con el DPS? Porque me ha dado otro pez. A ver, venga, igual. Toma. A ver qué quiere esto. Oh, eres tú. Mi flor, fabuloso. Buen chico. Como quedamos, aquí tiene el pez increíblemente especial que querías. Espero que sea lo que esperabas. No, porque acabo de recoger otro. Además, un pegato. Ya está. Bueno. Ahora largo. Vamos al tío Gilly. Ahora tendré que cocinarlo o algo. No lo sé. Venga, vámonos. Bueno, vamos a ver al tío Gilly. ¿Dónde está el tío Gilly? ¿Y tú? Dime, pajarito, ven para acá. ¿Tío Gilly? ¿Dónde estará el tío Gilly? Parece que se movía, ¿no? No, están toda gente en su restaurante. Se mueve para allí para acá, ¿por qué no? Es un tío muy inquieto. El tío Gilito. Gilito. Venga. ¿Dónde estás? Aquí, hombre. Ha cambiado la ropa. Va, digo, la ropa y todo. Hay que comprar. Oiga. No, no quiero ver contigo. Maja. Venga, toma un gato. ¿Veis el joystick? Si es que se mueve solo. ¿Y qué pasa? ¿No me ha hablado o qué? ¿Qué te lo he dado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas veces te he dado un gato? ¡Saludos, vecino! ¿Y cuál era su precio justo por este pez gato? Me pidió que le consiguiese una de las flores más raras de la aldea. Tal y como esperaba, sus tratos son siempre trampas. Una de las flores más especiales de la aldea a cambio de un pez de lo más común que se puede pescar fácilmente en cualquier agua de la aldea. No te creas. Es indignante. Ha llegado el momento de mostrar la clase de chanchulla que es. Voy a cantar las 40. Venga, sí, tú canta lo que quieras. Pero, ¿qué ahora? Ah, que tengo que ir a ver. Bien, pero espérate, Gilito. Tío Gil, espérate. Que voy a ver si me compro algo. Esto. ¡Es que no puedo! Necesito uno de estos. Vale. Y la olla no, ¿para qué tanta olla? ¿Y esto qué es? Tío Gilly, espera. El suelo, bueno, me compro esto por si acaso. ¿Qué es? Baldosa, vale, sí. Vale. Vale, sí. Eso, no, el traje no, muy feo. Bueno, si feo me gusta, pero. Es demasiado bonito. Esto, vamos, por dentro. Venga. Yo qué sé, vale, quita el zapato. Es que no, y de hecho guantes también, vale. Yo creo que es la hora de cambiar también mi guante, ¿verdad? Es muy feo, la verdad. Comparado con los que yo tengo, déjalo. Venga, sí, déjalo una temporada. ¿Y qué hay por aquí arriba? Pero, ¿tú qué? Pero, ¿para qué quiero yo esto? ¿Para qué quiero yo esto? Es que. Otra de estas. Venga, yo voy a comprar esta. Yo voy a. Más que encimera. Yo aquí más que esto. Estoy haciendo una chapuza con ellas, pero bueno.
Ya me conocéis. Esta no quiero ganar. Y esto es que me gusta, pero ¿qué hago yo con eso? Venga, da igual. Me voy a poner, pero bueno, banquete en la playa. Me lo llevo puesto. Venga, vámonos, tío Gili. ¿Dónde está Úrsula? Tío Gili, ¿dónde está Úrsula? ¿Tú no la buscas? No, claro. Vamos a ver, ¿dónde está? Si está en su casa... Está en su casa. Bien. Vente, tío Gili. Aunque llegará antes que yo. Madre mía, que tío más rápido. Pues me llevo, eso. Vámonos. Vente para acá, tío Gili. Yo conduzco. La pala se va a creer que voy armado y me disuelve. A ver. Escucha cómo. Si puedo. A ver si centro esto un poco. Tú, tengo pruebas de que tus turbias prácticas empresariales. De tus turbias prácticas empresariales están. ¿Qué pasa, Gilito? ¿Tiene? Es que no. ¿Te da miedo a la competencia? Nunca, y créeme. Encontraré la manera de poner fin a tus chanchullos. Puedes estar segura de ello. ¿Y cómo lo harás? Estarás demasiado ocupado buscando esto. ¿Qué? 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 ¡Uy! Moneda. ¿Cómo brilla, verdad? Mira más de cerca. Chaval. Lo trajo la marea. Supongo que será parte de un enorme tesoro, ¿no crees? Por toda mi gaita. Una moneda de oro. ¡Buf! Una moneda de oro solitaria. Y donde hay una, suele haber muchas más. Da igual, por lo que vine... Tengo que marcharme. Da igual por lo que vine, tengo que marcharme. Jaja, qué predecible. ¿Ya? Bueno. ¿He hablado contigo, Gilito? ¡Que tengas un buen día! No, olvídate de ese espantoso asunto con Úrsula. Ahora tenemos algo mucho más urgente. ¡Ay! Madre mía. Hay un tesoro en la aldea y no podemos dejar que alguien lo encuentre antes que nosotros. Investigaré qué puede ser el tesoro y te avisaré cuando sepa algo. ¡Magnífico trabajo! Vale, lo que es malo para el negocio, completado. Bien, pues ya no sé qué haremos más adelante. En el siguiente capítulo, pero... Es que no tengo ganas de ir a ver Merlín. Ya veré lo que hago. Ya veré, yo voy a ver... Nada. ¿Quieres hablar conmigo? Y lo sabes muy bien. Sí que tenía que redecorar todo de nuevo otra vez. Quitar todo lo que he puesto, toda la basura que he puesto en todos los biomas y todo. Y quitar... basura de en medio por aquí también y dejarlo todo planito como si fuera un aeropuerto vacío. En fin, que misión completada, ya veremos lo que hacemos más adelante. Muchas gracias por verme, cuida mucho y saludetes.